Muy buenas noches, qué bueno que están con nosotros como cada semana en otro encuentro entre amigos. Hoy con un programa dedicado al guajiro natural, Apolo Montañez. Así que no se vayan, que ya comenzamos. Pasa el tiempo. Han pasado casi 20 años que Polo Montañez se fue para siempre. Sin embargo, su música y su recuerdo sigue vivo. Vamos a continuar nuestro programa con la siguiente crónica de domingo. Adelante. Imágenes de inicios del siglo XXI. Los años felices de Polo Montañez y Adis García. La popularidad de la música de Polo en su mayor auge, ambos con la sorpresa de haber encontrado inesperadamente el amor. Les esperaban unos años luminosos que soñaban disfrutar juntos. De pronto, una noche de fiesta. Como tantas veces, Polo canta canciones que no había compuesto. Aquella noche no tuvo amanecer para Polo Montañez y en muchos sentidos para Adis García. Buenos días, Adis. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Vengo a conocer de su historia. Ahora Adis muestra el sencillo escenario de su amor donde Polo se refugiaba de las luces de la fama. Mire, Julio, esta casa está en construcción como usted la ve, pero aquí vivimos los 3 años y medio, muy bien que nos fue todo. Aquí andaba él, descanso, en paños menores, aquí hacía su café. Hasta los vecinos de la cuadra de San Cristóbal, en Artemisa, recuerdan aquel amor de hace casi 20 años. Ah, eso era un romance bellísimo. Para abajo, eso era. El portal siempre estaban uno tras el otro, y para acá y para allá, y él llegaba y era atrás de Adi, bueno, el mundo. Fue la época en que Adis inspiró a Polo una canción que le ha dado la vuelta al mundo. Él llegó una vez al apartamento donde vivíamos a primera hora y él me dice: Nene, siéntate que te voy a cantar un pedacito de una cosa que te estoy componiendo. Hay una flor un día en el camino. Él plasmó en esa canción exactamente como me conoció. Hay una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, porque yo estaba muy mal. En muy mal estado, físico y emocionalmente. Recuperó el color que había perdido. Él hizo que yo volviera a reír, que yo volviera a divertirme, que yo me diera cuenta que la vida era otra cosa. De aquella flor, hoy el dueño soy yo. Sin embargo, aunque no sea Polo quien la cante, Adis evita escuchar la canción que un día inspiró. Pero ya oírla así, no me acabo de acostumbrar. Y su foforera, todo su foforera. De su amado Polo, Adis guarda solamente estas foforeras que poco a poco han dejado de funcionar. Pero ella siente que atesora mucho más que si hubiera podido heredar los derechos de autor o el dinero de sus actuaciones. Con toda certeza conocí el amor, el verdadero amor. Porque con ese convencimiento, la mujer que inspiró la obra de Polo Montañez más difundida en el mundo, pudo enfrentar la vida todos estos años. Le acompaña siempre una estrofa de la canción. Y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra, la distancia y el olvido. Bueno, como ustedes imaginarán, tendremos aquí en nuestro estudio esta noche a la protagonista de esta crónica.
Pero antes quiero conversar con una mujer que ha investigado, que ha incursionado en todo el mundo que rodeó a Polo desde que comenzó en la música. Marisol Ramírez, Palacio, venga. Marisol ha escrito este libro, mírenlo aquí, y por supuesto ya les decía que ha tenido que estudiar mucho la vida de Polo. Cuéntame, ¿cómo surge esta idea de incursionar en la vida de Polo, de investigar en la vida de Polo? ¿Por qué? ¿Tienes algún vínculo con él, con su música? Bueno, Julito, sabes que soy periodista. Sí. Y como periodista, trabajando en Pinar del Río, en la emisora Radio Guamá, yo tenía ya un programa, una revista cultural que se llamaba Estamos Contigo. Y me entero que hay un campesino pinareño que le habían grabado un disco, ¿sabes? Aquí en Cuba, que te digan eso, enseguida te conquista y empiezas a querer saber quién es ese campesino. Voy al Bazar Artex de Pinar del Río y me encuentro a un hombre típicamente campesino, con su sombrero de yarey, su camisa de mezclilla remangada hasta la mitad del antebrazo. Le pregunto, ¿usted es Polo Montañés? Me dice, sí, un servidor. Bueno, yo leí el libro, de más está decirlo, y me impresionó muchísimo la visión que tú das de Polo. Pero siempre en las investigaciones, en los libros, hay algo que no se pone aquí, que no se dice. ¿Qué es lo que no dices tú aquí en este libro? Bueno, lo que no digo en esta edición, que va a decirse en una edición ampliada que debe salir este año. Ah, ¿te decidiste a decirlo? Por supuesto, sí. Quiero dar la exclusiva correspondiendo a la gentileza de ustedes de invitarnos a este programa. Estamos preparando ya una edición ampliada, sería una séptima edición de Café Amargo con Salvia. Una edición ampliada para dar a conocer al público qué pasó con Polo Montañés en Colombia. Qué tuvo que ver Colombia, todo el suceso, cómo se orquestó desde que él llegó, tímido, desconocido, igual que llegó a mí, hasta que se convierte en un artista, disco de oro, después disco de platino y finalmente hijo ilustre de Colombia. Hay muchísimas fotos en el libro, realmente se lo recomiendo especialmente cuando tengan la oportunidad, además si lo encuentran, porque está muy agotado, pero sé que les va a encantar. Adis, perdón, Marisol, muchísimas gracias. No, me gusta gracias. Eso que me hayas dicho, Adis. Bueno, el libro está dedicado a ella, a ella, a él. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por haber venido a nuestro programa, y claro, si estamos en este programa dedicado a Polo, qué mejor que escuchar al grupo de Polo con un compendio de algunas de sus canciones. Adelante, adelante el grupo de Polo Montañés. Déjame sentirte ahora que te tengo cerca. Déjame entregarte todo lo que siento en mí. Puede que me vaya lejos, puede que otra vez no vuelva y se queden muchas cosas buenas por decir. Antes yo creía en todo lo que me decías tú, pensé que todo estaba lleno de sinceridad. Y ahora que ha pasado el tiempo, veo que todo es mentira, que se ha convertido todo en pura falsedad. Ahora soy yo que te pide amor, ahora soy yo el que no regresa. Dejaste herido mi corazón y ya lo tuyo no me interesa y no. Ahora soy yo que te pide amor, no. Ahora soy yo el que no regresa. Por todo aquello malo que pasó, ahora no esperes que otra vez yo vuelva. Sé que todo estaba lleno de sinceridad. Y ahora que ha pasado el tiempo, veo que todo es mentira, que se ha convertido todo en pura falsedad. Ahora soy yo que te pide amor, ahora soy yo el que no regresa. Dejaste herido mi corazón y ya lo tuyo no me interesa.
aquello malo que pasó. Ahora no esperes que otra vez yo vuelva. Ahora soy yo quien te pide amor. Ahora soy yo el que no regresa. Juega, juega, Mauri. Ahora soy yo quien te pide amor. Ahora soy yo el que no regresa. Tú me hiciste tanto daño, lo tuyo no me interesa. Ahora soy yo quien te pide amor. Ahora soy yo el que no regresa. Y este amor que es tan bonito, lo quiero para una vida nueva. Ahora soy yo quien te pide amor. Ahora soy yo el que no regresa. En el sendero de mi vida triste, todo es tristeza. Ahora soy yo quien te pide amor. Ahora soy yo el que no regresa. Ahora soy yo. 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 Vamos, vamos, vamos. Ahora soy yo quien te pide amor. Ahora soy yo el que no regresa. Dejaste herido mi corazón y ya lo tuyo no me interesa y no. Ahora soy yo quien te pide amor. Aquello malo que pasó, ahora no esperes que otra vez yo vuelva. Junto a nosotros, a Adi García, bienvenida, protagonista de la crónica que acabamos de ver al inicio de nuestro programa, inspiradora de esa bella canción de Polo Montañés, Flor Pálida. Ahora, ya vimos la historia de la canción, ya en la crónica usted nos explicó, pero sé que acaba de regresar de Colombia por primera vez. Y que allí recibió muchísimas muestras de afecto, sí, por la música de Polo y por todo lo que usted representó en su vida. Cuénteme de eso. Bueno, debo decirles que sí, así como usted dice, fui por primera vez allá. Me invitaron un fondo mixto que hay para la cultura en Río Hacha, en La Guajira. Y es impresionante cómo se siente allí todavía Polo, oyen su música constantemente, allí también hay visitas y en eso, en los carros, sí, sí, se oye en la radio, lo ponen radio local que hay allí. Fue de verdad, fue impresionante, de verdad, fue, y entonces alrededor de él, por supuesto, porque todo viene por él. Claro. Me hicieron en esos distintos lugares allí que hubo, hay emisoras, como 6, 7 entrevistas, todo acerca de eso, de mi vida con él y demás, sí, que porque allí no me conocían, entonces quisieron averiguar bien. Claro. Y les conté muchas cosas de la vida, como de la vida entre él y yo, por supuesto, la relación, y todo funcionó, todo, verdad que hay tremendo calor por él, lo aman, le gusta su música, fue impresionante. ¿Y qué sintió usted cuando llegó y vio que su amado Polo, ¿no?, seguía tan querido allí en Colombia? Bueno, me alegré muchísimo y verdad que no fue en vano los viajes, no fue en vano lo que hizo, porque penetró, gustó y lo conservan como, de verdad, como un hijo adoptivo allí de Colombia, sinceramente. Y bueno, me lo demostraron que ellos hablaron mucho conmigo de él. Y entonces, no, todo funcionó muy bien y de verdad que sí, que le gusta, todavía gusta. Y lo oye muchísimo. Yo me alegro mucho de eso. Tanto así como en Cuba, ¿sí? ¿O bueno, más? Bueno, no sé qué decirle. Bueno, sí, en Polo ponen, a Polo lo ponen en... mira este programa que ahora le eso, el mismo augurio que le hicieron en las terrazas, cosas así cuando cumple años, sí, de muerto también, se hace algo, se hacen cosas, pero él gusta allí. Estuve 11 días, no sé, el trayecto, claro. Pero ahí lo oí y no donde yo estaba, sino por donde yo me movía. Estaba sonando. Estaba, sí, él se oye, su música se oye mucho allí.
Bueno, y gusta. Adis, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Por haber venido a esta noche a nuestro programa. Mire, yo le voy a presentar ahora a un artista que nunca compartió escenario con Polo. Sí. Pero ahora preparando nuestro programa me decía, ¿cómo me hubiera gustado poder cantar con Polo, compartir con Polo, porque se veía tan alegre? Sí. Cuéntenos de eso, del carácter. No, alabado, mijo. Donde Polo estaba había energía positiva, muy cuentista, muy risueño, muy ocurrente. Y entonces, como yo lo dije en la entrevista, él me enseñó que la vida es otra cosa, me enseñó a reír. Me volví a reír, volví a divertirme, porque es que él... Habían personas que me decían, muchas personas me decían, Polo siempre tenían personas, y decían, no, personas detrás no, si ellos no venían, él salía a buscar. Porque Polo no podía estar solo. Siempre acompañado, risueño, haciendo cuentos, y de verdad que siempre, ese era él así, auténtico. Por eso a Rebeca Martínez le hubiera gustado tanto cantar con Polo. ¿Verdad, Rebeca? Buenas noches, y claro que sí, que me hubiera encantado poder cantar algo de él, de eso estoy a tiempo todavía, y por supuesto compartir el escenario, haber hecho un dúo. Su música es preciosa, es muy romántica, sus textos, la lírica me encanta, y además será pues muy alegre, y en eso coincidimos muchísimo, en la alegría, en ese espíritu positivo. Así es que muchos besos para Adis, muchos besos para todos los que continúan cantando sus bellas canciones. Bueno, pues adelante. Tantas preguntas y yo te amo. Los tiempos.
Bueno, y desafortunadamente ya nos tenemos que despedir. Rebeca, ven, ven, ven. Pero antes yo quisiera hablar con Amaury, director del grupo de Polo y además sobrino de Polo. Casi 20 años ya de la desaparición de Polo. ¿Cómo hacen ustedes para mantener viva la memoria de su música, de él? Lo primero es siempre pensar en lo que nos enseñó en la música y en la vida en general, haciendo su obra todos los días. Y ahora estamos preparando un disco con las canciones de Polo más conocidas, que el maestro Alain Pérez va a ser el productor. Sí. Y le va a hacer unos arreglos para actuar para que sea una armonía más contemporánea. Bien. De los temas más conocidos de Polo. O sea que estamos bueno, inmersos ahora en eso. Esa es una buena oportunidad para yo poder cantar uno de sus temas en ese disco, ¿verdad que sí? Mira, sí. Mira, Rebeca, siempre oportuna. No, mira, sí, porque son canciones de Polo cantadas por los cantantes del grupo, pero con un artista invitado en cada canción. Mira, buena idea. Vamos. Bueno, pues adelante, porque sé que ustedes cierran sí. El programa. Gracias. Así que, pues muchísimas gracias. Ya nos tenemos que despedir, Rebeca, Adis, Marisol. Nos vemos la próxima semana en otro encuentro así, entre amigos. Cantarle a ella.
si debí aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora que en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado apartarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche. Porque yo en el amor soy un idiota, que he sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Si una vez se me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. Visión. Junto a ti las 24 horas. Porque somos el canal de todos. Caracol gigante africano. El caracol gigante africano representa un riesgo para la salud humana y animal, ya que puede actuar como huésped de nemátodos. Para su control, aconsejamos a recoger restos de plantas, basureros, escombros y otros que sirvan de hábitat. Colectar manualmente los caracoles y sus huevos, utilizando los medios de protección, e introducirlos en una bolsa plástica y adicionar sal común e enterrarlo. Establecer barreras físicas y bandas de cal a manera de contención. Utilizar trampas de caída, cercas y zanjas alrededor de los cultivos. Caracol gigante africano. El Centro Promotor del Humor presenta el espectáculo humorístico La Rigofonía con Rigoberto Ferrera. En el Teatro Mella, La Rigofonía. ¿Sabías que pueden existir criaderos de mosquitos dentro y fuera de las casas? Viven tanto en interiores como en exteriores. Utilizan espacios naturales o artificiales donde se acumula agua, como tanques, cisternas, piscinas, fuentes y estanques, cubos con agua, bebederos de animales, canaletas, desagües, botellas, agujeros de los árboles, gomas, charcos, floreros y vasos espirituales que no se les ha cambiado el agua, tanques de sanitarios y bandejas de aires acondicionados y refrigeradores. Para evitar criaderos de mosquitos, tapa correctamente y limpia al menos una vez por semana los depósitos que almacenan agua. Sin mosquitos, no hay dengue, zika, chikungunya ni fiebre amarilla.
Este domingo Arte 7 celebra un aniversario más del natalicio de uno de los grandes de la música cubana. El Beni es la película que vamos a poner y vamos a celebrar juntos con la música, con el talento y con el genio de Beni Moré a partir de una realización de Jorge Luis Sánchez. Santa Isabel, querida, Santa Isabel. Alba TCP. Sus miembros repudian la doctrina Monroe, viejo reflejo de la ambición hegemónica e imperialista de los Estados Unidos sobre las tierras y los pueblos de América, que se resucita hoy y plantea la más grave y perentoria amenaza para la paz del hemisferio. Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos.